¿Qué tal, estilócratas? Estilócrata, ya hemos repasado muchas de las reglas del poder, pero hoy hablaremos de una que puede causar mucho ruido entre ustedes. Pero la palabra eliminar no hay que entenderla de tal manera, pues con esta Robert Greene solo quiere mostrarnos que si permitimos que el enemigo sea un problema, aún por minúsculo que sea, hay que erradicarlo, apagar sus fuerzas. Una ley que ayuda a los más poderosos. Ya veremos por qué. 1. Reflexión. La regla 15 dicta que elimines por completo a tus enemigos, ya que todos los grandes líderes desde Moisés han sabido que un enemigo temido debe ser aplastado por completo. A veces han aprendido esto de la manera difícil. Si se deja encendida una brasa, no importa cuán débil arda, eventualmente se encenderá un fuego. Se pierde más por detenerse a mitad de camino que por la aniquilación total. Un enemigo se recuperará y buscará venganza. Aplastarlo, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. 2. Clave para el poder. Un antiguo filósofo indio una vez dijo que los restos de un enemigo pueden volverse activos como los de una enfermedad o el fuego. Por lo tanto, estos deben ser exterminados por completo. Uno nunca debe ignorar a un enemigo, sabiendo que es débil. Se vuelve peligroso a su debido tiempo, como la chispa de fuego en un pajar. Pero no vayamos tan lejos, pues en la historia china contiene muchos ejemplos de enemigos que han quedado vivos solo para terminar regresando para traer un caos vengativo. Como resultado, la moral dentro de la cultura china se convirtió en aplastar al enemigo. Tus enemigos te desearán siempre el mal y no desean más que eliminarte. Si en tus problemas con ellos detienes a la mitad o incluso tres cuartos de su salida de la misericordia o esperanza de la reconciliación, lo único que les provocas es una determinación más amarga y un día tomarán venganza. La solución es clara. No tener misericordia. 3. ¿Cómo aplicar esta regla en la vida diaria? Claramente no queremos que mates a alguien o que seas un dictador chino, en lo absoluto. Pero aplicar esta regla depende del área en la que te desenvuelvas. Por ejemplo, en los deportes o en los negocios, etc. Eliminar a tu enemigo es una mentalidad desde la cual te acercas a tu campo para dominar a tu competencia y adversarios. Esto se puede aplicar simplemente superando a todos en tu oficina o burlando a los que le rodean, siendo el mejor, el que cumple con las metas impuestas y no impuestas. 4. La vida como el enemigo. Cuando se crean objetivos elevados, se necesita una acción contundente. Si uno posee expectativas excepcionales para su vida, se equivoca al pensar que simplemente puede pasear con sus objetivos. Necesitas atacar todos los días. Ese es el enemigo, el día, porque nuestros días se están acabando. Este regalo que llamamos vida se está acabando. Aprovecharlo al máximo es dar todo lo que podamos y aplastarlo por completo. Sin embargo, recuerda que atacar constantemente y ser agresivo para aplastar lo que se encuentre en tu paso puede generarte cierta reputación negativa. Así que todo hazlo en su debido tiempo y con la mesura necesaria. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.